Radio Juárez, con Karen Sofía Palma García. Buenos días, bienvenidos a Radio Juárez. El día de hoy, 30 de junio del presente año, los saluda su servidora Karen Sofía Palma García. Estas son las noticias más relevantes del día de hoy. El día de hoy se realizó un evento único e importante, donde se premiaron a los alumnos del Grupo CAS, capacidades y actitudes sobresalientes, donde se contó con la presencia de un doctor que se llama Sergio Humberto Díaz Martínez. Las constantes lluvias que hemos tenido durante estos días han favorecido mucho a los agricultores, que sembraron y deseaban mucho con ansias las lluvias. En la madrugada del día de hoy se volcó una camioneta Ford que transitaba de Sinaxtla a Nochixtlán, a la altura de la desviación de San Juan Yucuita, ya que el camino estaba en malas condiciones, lo están arreglando, y a la alta velocidad que llevaba el conductor. Por esto le pedimos a nuestra amable audiencia que tomen sus precauciones, pues ya no queremos más accidentes. Y ahora nos trasladamos desde España con nuestro corresponsal Lucero Gopar Pérez. Buenos días, Lucero. Buenas tardes desde España, Karen. Pues quiero contarte que visitamos a la familia Hernández Bautista, Joel y Judith, quienes han estado muy contentos ya que su hija mayor, Joy, ha concluido su educación primaria. También nos comentan que ha estado bajando mucho la temperatura debido a las fuertes lluvias que han habido. Por ahora están bien de salud y con mucho trabajo. Bueno, Karen, eso es todo lo que te quiero comentar. Muchas gracias, Lucero. Estaremos en contacto. ¡Deportes! Y ahora nos trasladamos desde España hasta Brasil con nuestro corresponsal David Jiménez López, quien está siguiendo todo lo relacionado con el Mundial de Fútbol. Buenos días, David. Buenos días, Karen. ¿Qué nos cuentas al respecto? Pues que ya están listos los cuartos de final y estarán disputando cuatro equipos del continente americano, que son Brasil, Colombia, Argentina y Costa Rica, y cuatro equipos del continente europeo, que son Holanda, Bélgica, Francia y Alemania. Esperemos que la Copa se quede en el continente americano. Hablando de otro tema, estamos a escasas semanas de que inicie el Apertura 2014 con grandes equipos y algunos de ellos han hecho grandes contratos, como son el equipo México, que ha fichado con Oribe Peralta, y el equipo Cruz Azul con Francisco Maza Rodríguez. Esperemos que les vaya bien con sus respectivos equipos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, David. Estaremos al pendiente de lo que ocurra. Y ahora, nos pasamos a nuestra sección de Educación y Cultura con nuestra amiga Esmeralda Mendoza Cruz. Hola, Esme. Hola, Karen. ¿Cómo estás? Pues el día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante que tiene que ver sobre cómo sacar 100 premios, que fue una conferencia a la que asistí, que la dio el doctor y científico Sergio Humberto Díaz Martínez. Mire cuál es el método tradicional y vea cómo es lo que usted hace. Son 10 puntos muy importantes, así que pongan mucha atención. Punto número 1, interesarse por el conocimiento. Punto número 2, investigar el conocimiento. Esto se puede lograr consultando varias fuentes, como son libros, enciclopedias, el internet, etc. Punto número 3, escribir el conocimiento. Esto significa de que no debemos solo quedarnos con los apuntes que da el maestro, sino también tenemos que escribirlo con nuestras mismas palabras. 4, hay que tener perseverancia y voluntad para estudiar. 5, hay que dedicar tiempo. Puede ser acomodando nuestras actividades en una agenda, y esto nos daría tiempo para estudiar para los exámenes y cumplir con todas nuestras tareas. 6. Poner atención en clases. Eso implica no distraerse. 7. Participar con ganas en clase. 8. Estar alegre al aprender. 9. Ser agradecido por el conocimiento. Y 10. Confiar siempre en Dios. Así que ya lo saben, queremos estudiantes excelentes. Yo también quiero sacar 10, Esme. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Karen. Estas fueron las noticias más relevantes del día de hoy. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Esto fue Radio Juárez.
Juárez, 107.1 FM.